Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo número 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar en nuestro medio. En esta hora agradecemos también a los amigos y amigas que nos acompañan y para ellos y ellas pedimos, Señor, una gran y abundante bendición. Bendiga también a los hermanos y hermanas presentes, pero Dios, que sus bendiciones alcancen a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos también. Pero en esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, prepárenos, habilítenos. Señor, capacítenos para comprenderla. Que su verdad santa, su santa palabra anide en nosotros y nos cambie y nos transforme para gloria de su nombre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta semana se le ha dado el título Revive para Cristo. Si usted dice transformado para Cristo o transformado por su Espíritu, está diciendo la misma cosa. Durante la semana vamos a trabajar de una manera interesante con la palabra de Dios. ¿Cómo lo haremos? Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Ezequiel. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Y esperamos que Dios nos fortalezca a nosotros también. En el Antiguo Testamento está ese versículo de Zacarías 4:6 que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando usted estudia el libro de Ezequiel, descubre que todo el libro es un tratado acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero cuando usted estudia el libro, descubre también que hay una situación difícil, una situación dolorosa por la que está pasando el pueblo, por la situación de pecado. Ezequiel, Jeremías y Daniel son contemporáneos. Mientras Ezequiel está en Babilonia, en Tel Aviv, y Daniel está en la capital, Jeremías está en Jerusalén ministrando. Dios había enviado a los profetas para decirle al pueblo que por su problema de pecado, Judá, Jerusalén, eran reos de un problema serio. Del norte vendría la invasión. El pueblo no quiso atender razones, el pueblo no quiso arrepentirse. Entonces, en el libro de Ezequiel, encontramos cómo Dios organiza toda la experiencia del pueblo y cómo Dios envía mensajes claros y específicos. Cuando usted lee el libro, los capítulos 1 hasta el capítulo 24, nos hablan acerca del pecado del pueblo y la manera como Dios lo declara. Sin embargo, dentro de esa declaración de Jehová, no deja de aparecer la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, como ya veremos. Los capítulos 25 hasta el capítulo 32, Dios anuncia juicios y profecías contra las naciones circundantes. Pero al final del libro, capítulos 33 hasta el capítulo 48, Dios le dice al pueblo pecador, Dios le dice al pueblo que le falló, cómo le da esperanza de glorias futuras. Y encontramos también promesas de Dios que hará por el pueblo lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. El libro de Ezequiel entonces nos muestra el interés que Dios tiene en un pueblo pecador, en un pueblo que falló,
en un pueblo que no le honró ni le glorificó. Inclusive, Dios muestra misericordia aún en el cautiverio, en el exilio, Dios muestra forma de cuidarlos y protegerlos para que no desaparezcan. Cuando leemos el libro de Ezequiel, encontramos declaraciones poderosas de Jehová que identifican a Dios como un Dios presente. Este es mi nombre. Por amor a mi nombre voy a hacer estas cosas. Dios habla acerca de la manifestación de su gloria y Dios nos muestra cómo Él se envuelve, se involucra con sus hijos. Cuando usted mira cuidadosamente el libro de Ezequiel, descubre en el capítulo número 1 que aparece un trono que vuela, un trono que se mueve, que tiene querubines debajo, querubines, criaturas celestiales con 4 alas, y que encima de la expansión aparece alguien sentado. Llama la atención el personaje que está sentado arriba. ¿Por qué? Porque si está en Babilonia, en Tel Aviv, el profeta Ezequiel, y este trono viene volando, se ve entonces que el mismo Dios se fue al exilio con su pueblo pecador. Dios no abandonó a sus hijos. Aún en medio del problema y del pecado, Dios decide venir con sus hijos al exilio. Y entonces le habla al profeta y le dice, mira, aunque te oigan o no te oigan, aunque te crean o no te crean, háblales. Diles este mensaje. En otras palabras, yo estoy interesado en salvar a mi pueblo, a pesar del pecado de mi pueblo. Por encima de sus errores y debilidades, por encima de sus flaquezas, por encima de todo lo que han hecho, yo estoy presente. Pongamos las cosas claras, declaremos su pecado, abramos las puertas, pongamos todo al descubierto, pero sin embargo, yo estoy interesado en ayudar a mi pueblo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1 nos presentan un personaje nuevo y extraño. De hecho, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este personaje no aparece en ninguna otra parte. Solamente aparece en el libro de Ezequiel. Y aparece de una manera interesante. Ezequiel capítulo 1, leamos. Mire qué cosa linda. Ezequiel capítulo número 1. ¿Cómo aparece este personaje que no aparece en ninguna otra parte? Si usted lee el libro de Isaías, allí aparece Dios sentado en su trono con los serafines delante. Y encuentra serafines, figuras que tienen 6 alas. Pero aquí, en el libro de Ezequiel, encontramos un personaje en un trono y los que están delante tienen 4 alas, son querubines. Leamos el versículo número 27, Ezequiel capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice la Biblia? Y vi, ¿qué cosa vio? Apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de su lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, ¿qué dice la Biblia? Parecía, ¿qué dice la Biblia? Como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Quién es este personaje que aparece sentado en el trono con los querubines por debajo y encima aparece nada más y nada menos que desde la cintura para abajo fuego y desde la cintura para arriba como bronce refulgente? Cuando usted lee el libro de Isaías capítulo 6, aparece Dios sentado en su trono, su falda llena todo el templo. Cuando lee el capítulo 7 de Daniel, aparece Dios sentado en su trono y su falda llena todo el templo y sus cabellos son blancos. Pero este personaje que aparece en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, no tiene falda, no tiene pelo blanco. En el capítulo número 8 de Ezequiel, Ezequiel vuelve y ve otra vez el mismo personaje. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que en una forma específica, el personaje que aparece en el libro de Ezequiel es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y la Biblia queda clara que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Cristo se fue de la tierra, ¿quién comisionó? Al Espíritu Santo. ¿Quién dirige la iglesia en este momento?
el Espíritu de Dios. Ezequiel capítulo 8. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 8. Estamos poniendo las reglas del juego. Ezequiel capítulo 8, versículo número 2. ¿Qué dice el verso 2? Y miré, y he aquí, ¿qué dice la Biblia? Que había delante de él una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba, ¿qué dice la Biblia? Parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará esta presentación. Exclusivamente en el libro de Ezequiel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 encontramos declaraciones fuertes que Dios hace al pueblo. Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 17, que lo llamó para que fuera el atalaya. Leamos Ezequiel capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? Le dice Dios al profeta: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Y qué sigue diciendo ahora? Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Quién es el atalaya de Jehová? Ezequiel. ¿A quién está llamando Dios para hablar a su pueblo? A Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Hagamos un poco de historia. Aunque Ezequiel era de una familia sacerdotal y era un sacerdote, llegó a ser un profeta. Vivía bien, era de la familia sacerdotal. Así que en Jerusalén, en tiempo de paz, Ezequiel se formó. Pero cuando tenía 25 años, en el año 597, vino la segunda invasión de Nabucodonosor y lo llevaron cautivo, entonces con el rey Joaquín, a Babilonia. Y lo dejaron en Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv, cerca del río Kebar. Ahí en la ciudad de Tel Aviv pasaron 5 años. A los 30 años se aparece el Espíritu Santo para llamar a Ezequiel al ministerio profético. Y entonces comienza la experiencia del profeta Ezequiel. Y le deja claro en el capítulo 3, versículo 17, tú eres el atalaya, tú eres la persona que anunciará mi palabra, tú tendrás que decirle al pueblo todo lo que te voy a comunicar. Si usted sigue leyendo el libro, descubre en el capítulo número 9 que Ezequiel tiene una visión y ve claramente cómo Dios sella a aquellos que son fieles. Si sigue leyendo el libro y usted llega hasta el capítulo número 14, descubre uno de los problemas serios que había en el pueblo. En Ezequiel capítulo 14 se habla de que los ancianos tenían ídolos en la mente. Tener ídolos en la mente significa, aclaremos, ¿qué cosa es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Si usted tiene un ídolo, usted tiene algo, a alguien, primero que a Dios. Los ancianos del pueblo quieren consultar a Dios. Y le dice Dios: oye Ezequiel, dile a ellos que cómo me quieren consultar a mí si tienen ídolos en su mente. Por favor, ponga cuidado, porque si usted quiere revivir para Cristo, necesita entender qué significa revivir. Revivir en la Biblia significa ser transformado. Ser transformado significa tener un cambio de la mente, nacer de nuevo, comenzar otra vez. Dios se encarga en el libro de Ezequiel y se compromete a que usted tenga ese cambio de la mente. Ahora, en este momento, cuando dice que Ezequiel es el atalaya, lo que está anunciando es: Ezequiel, háblale y dile la verdad de su situación. Están mal delante de mí. ¿Cómo me van a consultar a mí si tienen ídolos en la mente? ¿Cómo me van a consultar a mí si tienen pensamientos que son de ellos y no son míos? ¿Cómo me pueden consultar a mí si tienen su propio Dios que ellos inventaron? ¿Cómo me consultan a mí si pecaron tan bajo y tan mal que tuve que mandarlo al exilio? ¿Cómo me quieren consultar a mí si no me ponen a mí en primer lugar? Tienen ídolos en su mente. La pregunta entonces, ¿qué se necesita hacer? Bueno, número uno, hay que sacar esos ídolos de la mente y el único que lo puede sacar es Dios. Hay que entender el mensaje y la palabra de Dios y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. El hombre por sí mismo no puede hacer lo que Dios quiere que el hombre haga. Sin embargo, Dios se compromete a hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Amén.
todo el libro nos presenta cuál es la situación del pueblo y cuál es la gracia de Dios. Cuál es la situación del pueblo y qué es lo que Dios quiere hacer. La misma situación que hoy tenemos cada uno de nosotros. Pregunto, ¿fallamos o no fallamos? A ver, ¿sí o no? ¿Pecamos o no pecamos? ¿Sí o no? Sin embargo, Dios tiene misericordia y extiende su mano para hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros, lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Ni siquiera el pecado logró que Dios se separara de su pueblo. Ni siquiera el pecado y lo malo que hicieron logró que Dios los abandonara. Ni siquiera el pecado logró que Dios los entregara para que fueran completamente destruidos. Todo lo contrario. Aunque se fueron al exilio, el Señor vino con su pueblo para cuidarlo y protegerlo. Y ahora llama a Ezequiel para que anuncie al pueblo su pecado, para que anuncie al pueblo su situación y para que le ponga las cosas claras. Pero le dice, dile a esos ancianos que tienen ídolos en su mente. Inclusive, en el capítulo 14, Dios le dice a esa gente, miren, usted está en una situación tan difícil que la única salida a su problema soy yo. En el capítulo 16, Dios escribe un poema. Y en el poema que Dios escribe, hace declaraciones fuertes. Cómo Dios comenzó a llamó al pueblo de Israel. Cómo Dios bendijo al pueblo de Israel. Y cómo cuando era una señorita, es una figura literaria, el pueblo de Israel se fue con otros hombres. Y cómo engañó a Dios y cómo las bendiciones que eran de Dios se las dio a otras personas, a otras naciones y cómo adoró otros dioses. Y el poema describe todo lo malo que el pueblo hizo, pero cuando usted lee el final del poema usted se queda con la boca abierta. ¿No son chismosos aquí, para que no? Sí, porque cuando se habla de problema la gente se hace chismoso. ¿Le parece bien si leemos el final del poema? Cuando era un adolescente no me atreví a leer ese poema, me daba vergüenza. Porque tiene una declaración fuerte ese poema. Como tampoco leí el libro de Cantar de los Cantares. Empecé a leer Cantar de los Cantares cuando ya estaba grandecito, porque cuando era adolescente me daba vergüenza leer lo que ahí dice. No estoy diciendo para que usted lo lea, ¿eh? Estoy diciendo que lo lea, porque está en la Biblia, ¿o no? Ezequiel 16, veamos el final de este poema. Ezequiel capítulo 16. Mire qué lindo termina Dios el poema. Ezequiel capítulo 16, ¿qué dice el versículo, el último versículo de Ezequiel 16? ¿Cómo dice el último versículo? Para que te acuerdes, ¿y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Y te avergüences, ¿y qué más? Y nunca más abras la boca, ¿qué sigue diciendo Dios? A causa de tu vergüenza. ¿Y qué dice el Señor ahora? Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Aclara Dios la situación con el pueblo? Sí. ¿Declara Dios el pecado del pueblo? Sí. ¿Ponen la cosa al descubierto? Sí. Sin embargo, Dios ofrece perdón al pueblo. Una persona perdonada, una persona convertida, una persona arrepentida, una persona redimida, una persona restaurada, una persona llena del Espíritu, se hace más fácil ayudar a que otro tenga la misma experiencia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted no tiene esa experiencia, usted puede decir todas las palabras que quiera, toda la teoría que usted quiera, todos los conceptos que usted quiera, puede hacer todos los argumentos que usted quiera, pero hace falta un elemento importantísimo, el elemento transformador que se llama el poder del Espíritu Santo. En el libro de San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, Jesús le dijo, mira, dejémonos de cuento, esta frase es mía, dejémonos de cuento. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Con quién está hablando Jesús? Con un maestro judío. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro judío. Mi pregunta, ¿tenía Nicodemo que nacer de nuevo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y usted y yo tenemos que nacer de nuevo, sí o no? Pues sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 1 al capítulo 24, aunque Dios declara el pecado del pueblo, Dios también declara que Él quiere perdonarlo, quiere restaurarlo y quiere otra vez redimirlo. Mientras Ezequiel trabaja en Babilonia, en Tel Aviv, este muchacho Daniel trabaja arriba en la ciudad de Babilonia, en la capital. Pero Jeremías trabaja allá en Jerusalén. El Espíritu trabaja con los tres. Si usted lee Daniel, encuentra que Daniel está lleno del Espíritu de los Dioses Santos. Si encuentra Ezequiel, encuentra Ezequiel bregando y trabajando con el Espíritu Santo. Y si trabaja con Jeremías, se da cuenta que Dios, a través de su Santo Espíritu, está trabajando con Jeremías también. En otras palabras, el Espíritu de Dios viene a la tierra para trabajar con los seres humanos. Encontramos a Ezequiel enfrascado en una experiencia personal con el Espíritu de Dios para llamar al arrepentimiento a un pueblo pecador. Dios no esconde el pecado, pero Dios aclara la situación. Y por tal razón comienza a poner en claro la razón por la cual Dios lo está haciendo. No es por la justicia del pueblo, no es porque el pueblo sea bueno, no es por las cosas buenas que el pueblo hace. Dios dice que todo lo hace por su santo nombre. Capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, versículo número 9. Pastor, ¿por qué eso es tan importante? Queridos y queridas, si logramos entender los propósitos de Dios, entonces comprenderemos la razón de ser de nuestra presencia en este lugar. Puedo garantizarle algo en el nombre del Señor Jesús. Si usted acepta lo que Dios dice y si usted sigue con lo que Dios manifiesta y ordena, usted puede estar seguro que el brazo todopoderoso de Jehová vendrá en su beneficio, vendrá en su favor. Mi pregunta para usted, ¿le cree usted a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? Alabado sea Dios. En el libro de 1 Samuel 2:30 hay un pensamiento interesante que veremos en un momento. Veamos ahora cómo Dios declara la razón por la que tiene misericordia por el pueblo. El pueblo le falló a Dios, el pueblo faltó delante de Dios, el pueblo deshonró el nombre de Dios, el pueblo llegó tan bajo, tan bajo, tan bajo, que el nombre de Dios significó una vergüenza para los dioses. Inclusive, ¿cómo me explica usted a mí que el dios falso Marduk de Babilonia puede aparecer como que venció a Jehová, el dios de los israelitas? ¿Cómo es posible que Nabucodonosor, un pagano, haya venido y haya vencido el pueblo de Dios? ¿Qué pasó ahí? Cuando el pueblo cae en pecado, entonces la gracia y el poder de Dios no se puede manifestar. ¿Cierto o falso? A ver, ¿cierto o falso? Cuando Acán pecó, ¿qué le pasó al pueblo? 34 personas murieron. Y ahora Dios le dice, le voy a aclarar una cosa a ustedes. Voy a hacer todo esto, no porque ustedes sean buenos, no porque ustedes sean fieles, no porque ustedes lo merezcan. Voy a hacer esto para que quede claro ante todas las naciones quién soy yo. Versículo 9, ¿cómo dice la Biblia? Dice, con todo a causa de mi nombre, porque no se infamasen los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de tierra de Egipto. Dios saca a su pueblo de Egipto, lo lleva a Canaán, ahora lo toman cautivo de Canaán y lo llevan a Babilonia. Jeremías dice, van a pasar en Babilonia 70 años. Ezequiel le dice, acomódense hasta que llegue el momento de Jehová sacarlos. Pero sin embargo, tienen que estar aquí. Lo voy a hacer, dice Dios, a causa de mi nombre. Versículo 14. Dice Ezequiel capítulo 20, versículo 14. Pero, ¿qué cosa dice? Actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos, ¿qué dice allí? Los habré sacado. En otras palabras, que Nabucodonosor es poderoso, olvídense. Que Egipto es poderoso, olvídense. Cuando ustedes entiendan, cuando ustedes comprendan, cuando ustedes descubran su situación real, cuando estén claros que me han fallado, cuando ustedes creen una conciencia clara y vengan a mí, yo, por mi nombre, no por fidelidad de ustedes, haré por ustedes lo que ustedes no son capaces de imaginar. Haré posible que vuelvan a vivir.
Cuando lleguemos al final del libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Dios le presenta a Ezequiel una visión. La visión es una parábola. Es la parábola del valle de los huesos secos. En otras palabras, los huesos están secos, completamente secos. Todos esos cadáveres habían perdido los tendones, los nervios, los músculos, la piel. Todo lo habían perdido, solo quedaban los huesos completamente secos. Y ya veremos en la semana los detalles. Y entonces le pregunta a Dios al profeta, oye Ezequiel, ¿vivirán esos huesos secos? Y el profeta le dice, bueno Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios da la orden. Y de ese montón de huesos secos, Dios crea un ejército de gente con vida y gente que vuelve a vivir. Mi pregunta hoy día, ¿no aparenta ser en el mundo cristiano, en la tierra, el cristianismo como si fueran huesos secos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está Dios dispuesto a derramar su Espíritu Santo para hacer obras maravillosas en la tierra? ¿Sí o no? ¿Por qué no está pasando más cosas más maravillosas en la tierra? ¿Necesitamos nosotros como cristianos revivir, ser transformados y cambiados? ¿Sí o no? Pregunto, ¿es así o no es así? Esta semana, queridos, yo no vine a cantar, la que canta es Sara, yo vine a presentar la palabra de Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios a veces hiere y duele? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo crucificaron. ¿Qué hicieron con los profetas de la antigüedad? Los mataron. ¿Y hoy día necesitamos el mensaje de Jehová para comenzar a crecer? ¿Espera Dios por nosotros para hacer cosas maravillosas? ¿Es así o no es así? Desde el norte y hasta el sur, desde el este hasta el oeste, le puedo decir a usted, en cada uno de las esquinas de este mundo, cómo, por la gracia de Dios, el Espíritu está trabajando y haciendo milagros y maravillas. Y hay muchos países de los que le puedo contar cómo Dios está usando gente sencilla, gentes humildes, muchos de ellos sin muchos títulos ni nombre ni renombre, pero llenos y ungidos del Espíritu Santo. Que tienes problemas de pecado, que fallaste, es el mensaje de hoy y el mensaje de la semana. Dios es un Dios perdonador, clemente y misericordioso. Que te fuiste lejos, Dios tiene un Espíritu Santo con un trono que se mueve, que te puede buscar en cualquier rincón de la tierra donde tú estés. Desde Jerusalén volaron hasta Babilonia para encontrarse con su pueblo. ¿Vino o no vino? A ver, ¿sí o no? Y en la misma época, Daniel en Babilonia, aquellos tres jóvenes fieles, ¿quién apareció con ellos dentro del horno de fuego? Dice, uno como un hijo de los dioses. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interesado en el desarrollo y el crecimiento nuestro. La pregunta es, ¿está usted interesado en usted mismo? En esta semana necesitamos unirnos en el Espíritu para que muchas almas puedan conocer la verdad del Evangelio. Pero hermanos queridos, ellos no creerán lo que yo les diga. Ellos creerán la experiencia que ustedes tengan. Si el testimonio de ustedes es un testimonio de arrepentimiento, la gente se entregará a Cristo Jesús. Yo me voy, pero ustedes se quedarán con ellos. Y ellos verán en ustedes el modelo y el ejemplo de lo que ellos deben ser. Por eso me gusta el libro de Ezequiel. Porque nos muestra un pueblo pecador, un pueblo que falló, que cayó tan bajo que hubo que mandarlo al exilio. Sin embargo, un Dios perdonador, un Dios clemente, un Dios misericordioso, un Dios que busca a sus hijos, un Dios que se va al exilio con sus hijos, un Dios que no abandona a sus hijos. La gloria es de Jehová. La pregunta entonces, si Dios está tan empeñado por nosotros, ¿por qué no nos empeñamos nosotros también? ¿Se entiende o no se entiende? Dios está interesado en tu favor. El Señor sigue repitiendo que lo que hace lo está haciendo por su nombre. Versículo 22. Ezequiel capítulo número 20. Versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? ¿Qué dice el verso 22? Más, ¿qué dice Dios? Retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase. ¿A dónde dice?
a la vista de las naciones. ¿Qué dice ahora? Ante cuyos ojos, ¿qué dice Dios? Los había sacado. En otras palabras, ellos están diciendo infamia de mi nombre. Están hablando mal de mí por el mal testimonio de ustedes. Ustedes no me representaron apropiadamente. Ustedes no mostraron mi santidad ante la gente. Ustedes no vivieron conforme a lo que es mi carácter. Ustedes no mostraron a ese mundo pagano, en realidad, quién soy yo. Ahora, por su pecado, he tenido que dejar que una nación pagana los ataque, los lleve cautivos. Sin embargo, yo me voy con ustedes. Me voy con Daniel a la capital, me voy con Ezequiel a Tel Aviv y me quedo también con Jeremías, con el remanente. No abandono a mi pueblo, no abandono a mis hijos, no desprecio a mis hijos a pesar del pecado que han hecho. Y entonces, de una manera hermosa, Dios comienza a mostrarnos las cosas que hará en beneficio de su pueblo. Recuerde que el capítulo 1 hasta el capítulo 24 muestra el pecado del pueblo, pero muestra también, dentro del pecado del pueblo, muestra la misericordia de Dios. Mire el capítulo número 24. Ezequiel capítulo 24. Mire lo que dice Dios. La belleza de la gracia divina en favor de su pueblo. Ezequiel capítulo número 24, ¿qué dice el versículo número 1? Vino a mí palabra de Jehová, ¿y qué sigue diciendo él? Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia, ¿qué cosa dice? ¿Qué puso el rey de Babilonia? Puso sitio a Jerusalén este mismo día. Recuerde que Ezequiel está en Tel Aviv, en Babilonia. Y recuerde que el pueblo del remanente queda allá en Jerusalén. Y Dios le dice: mira, Ezequiel, en este momento está pasando esto. Sin embargo, a pesar de la maldad de mi pueblo, a pesar que merece el castigo, a pesar que merece todo lo que está pasando, mira, Ezequiel, yo me comprometo a hacer por ellos lo que ellos no pueden imaginar. Vamos al capítulo número 11. Miren el capítulo 11, la belleza de la gracia y la misericordia de Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. ¿Qué dice Dios? Recuerde que estamos dentro de los 24 capítulos que hablan del pecado y de la maldad del pueblo y de lo malo que han hecho. Pero dentro de la maldad, del pecado y de todas sus miserias, Dios se presenta para darle promesas de que Dios hará en ellos y con ellos un cambio, hará una transformación. Ustedes pecaron, es cierto, merecen el castigo, es cierto, están en el exilio, sí, Señor. Ustedes están en problemas, sí, pero a pesar del problema, quiero que estén claros que yo estoy presente. Tengo que dejar que le venga el problema porque se lo ganaron. Sin embargo, yo no me he ido. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Están en el problema? Sí. ¿Por qué están en el problema? Porque cometieron el pecado. Pero a pesar que cometieron el pecado, que fallaron, yo no me he ido. Sin embargo, yo les ofrezco hacer un cambio en ustedes. Vuélvanse a mí y verán cómo yo hago un cambio y transformo las cosas. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 11, el versículo número 19. ¿Qué dice el verso 19? Y les daré un corazón. ¿Y qué más dice? Y un espíritu. ¿Y qué dice Dios ahora? Un espíritu, ¿cómo? Nuevo pondré dentro de ellos. ¿Y qué dice ahora el Señor? Dice: y mudaré el corazón de piedra dentro, y le daré un corazón de carne. Le daré, dice el Señor, un corazón de carne. Ese mismo pensamiento se repite una y otra y otra y otra vez. El versículo 20, ¿cómo dice?
Dice el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mi pregunta, ¿está comprometiéndose Dios de hacer en ellos y con ellos lo que ellos no pueden hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando una gente está en pecado, ¿qué es lo que merece? ¿Pero qué le está ofreciendo Dios? La misericordia. Aquí viene mi pregunta para usted. ¿No será acaso que necesitamos nosotros también de la misericordia de Dios? ¿Sí o no? ¿No será acaso que nosotros también hemos fallado de alguna manera y necesitamos que el Señor tenga misericordia con nosotros? ¿Sí o no? ¿No será acaso que Dios tiene que hacer algunos cambios en la vida nuestra? ¿Cambiar nuestra mente? ¿Qué es lo que dice ahí la palabra corazón? Seamos sinceros y honestos. Oiga la pregunta mía. Si usted sabe que Dios tiene que hacer cambios en su vida, póngase en pie conmigo. Amén. Sea sincero, sea honesto con usted mismo. Esta semana no tendrá ningún sentido si cada uno de nosotros no se reconcilia con Dios. Dios no trabaja con una sola golondrina, querido. No una golondrina hace llover. ¿Cuántas golondrinas se necesitan? Muchas golondrinas. Así que todos los que estamos aquí tenemos que ser golondrinas y que el Señor haga llover la presencia y la bendición de su Santo Espíritu. Yo quiero orar en esta hora, especialmente por los que son padres. Padres y madres. Si usted es un padre o una madre, escuche mi pregunta. Al cautiverio se lo llevaron a todos. Pero yo le pregunto, ¿cómo usted cree que se sentían esos padres al ver a sus hijos y sus hijas muertos? Las hijas violadas, mujeres embarazadas, el vientre abierto, todo lleno de desolación y muerte. Y tener que caminar 1,500 kilómetros. ¿Usted cree que eso sería fácil? ¿Verdad que no? Y sin embargo, a pesar de su pecado y de todo lo que vino, Dios le decía, yo voy contigo. Escuche, querido papá, querida mamá. ¿Se atreve usted ahora, en este momento, delante de Dios, decirle al Señor, Señor, quiero que su Espíritu haga el cambio en mi vida? A pesar de mis errores, a pesar de mis fallos, a pesar de que no fui ni hice lo que debí ser, quiero comenzar en este momento una experiencia nueva. Quiero que su Espíritu venga a mi vida y me dé una nueva mente, un nuevo corazón, y que haga un cambio, una transformación en mi vida. Si usted es un padre o una madre, levante la mano si usted dice sí a esta petición. Y si usted dice sí, estamos haciendo un pacto con Dios hoy. Si cada familia representada en este lugar, a partir de hoy, decide aferrarse a la mano de Dios y le da permiso al Espíritu para que cambie sus vidas, transforme su hogar, en esta semana veremos la gloria de Dios. Atrévase ahora, querido papá, querida mamá, sálgase de la multitud y venga aquí al frente conmigo. Tome a su esposa si la tiene a su lado, y si no, si usted es padre o madre, si tiene hijo, venga al frente conmigo. Vamos a orar por nosotros. Vamos a orar por aquellos padres y madres que nos siguen a través de la radio, de la internet, de la televisión. Vamos a pasar al frente reconociendo que por nosotros mismos no podemos. Reconociendo que a pesar de nuestro pecado y debilidad, el Señor es misericordioso. Aceptando la misericordia de Dios y dándole permiso al Señor para que su Espíritu venga a nuestras vidas y quite de nosotros esas cosas que no nos dejan crecer. Solo Dios, solo el Espíritu de Dios sabe lo que hay dentro de Dios y lo que hay dentro del hombre. El Espíritu sabe lo que hay dentro de tu corazón. Sal de la multitud, pasa al frente y de esta manera, en esta hora, coloquemos nuestras vidas en las manos del Señor. Si en esta ciudad, si en este lugar, durante esta semana, nosotros le permitimos al Espíritu Santo que repose en nuestra vida y haga los cambios necesarios, sinceramente que veremos cosas maravillosas. Mientras estamos aquí, mientras los demás siguen pasando, voy a pedir a Sara que sea tan amable de pasar al frente para alabar el nombre de nuestro Dios.
recibe su perdón en los brazos de su amor. Cristo te está esperando, ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Acepta su llamado, pues sus brazos están esperando por ti, que regreses de nuevo al redil. Ya no lo dudes más, esperando Él está. Ven y corre hacia Él, hacia Él, una vez. El cielo te llama hoy y te espera con amor para darte salvación. Cristo te está llamando, ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Acepta su llamado, pues sus brazos están esperando por ti, que regreses de nuevo al redil. Ya no lo dudes más, ven así como estás, ven y corre a sus brazos, ven una vez. Recuerde que en el libro de Ezequiel, Dios le está hablando a su pueblo, no le está hablando a los paganos. Es a su pueblo que Dios le está diciendo, te daré un corazón nuevo. Es a su pueblo que Dios le está diciendo, te lavaré con agua limpia, como veremos en el capítulo 36. Es a su pueblo que le está diciendo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Dios está trabajando con su pueblo en el libro de Ezequiel, y lo está haciendo porque Dios quiere que todas las naciones vean su gloria manifestada en su pueblo. Amén. Mi pregunta para usted, ¿usted toma la decisión hoy de que la gloria de Dios se manifieste en la vida suya? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿por qué me dejan solo aquí arriba? Yo le dije, vengan conmigo, suban aquí arriba. Están muy lejos. Hay tanta gente que necesita verles. Amén. Porque hay mucha gente en toda la tierra que tiene que tomar una decisión. Y en esta semana, cientos de personas tomarán decisiones por Cristo Jesús. Amén. Y qué mejor que un corazón para dar calor a otro corazón. Amén. ¿Hay algunos de ustedes que son casados aquí? Entonces agarre su esposa. Muy bien, fantástico, le felicito. ¿Está su esposa aquí? Si está aquí, tómese de la mano con su esposa y oremos para que Dios dé una bendición a cada hogar. Si su esposo o esposa no está aquí, pero usted tiene hijo, pase al frente con nosotros, no tenga ningún temor. ¿Creen ustedes en la bendición de Dios? Amén. ¿Creen ustedes en el perdón de Dios? Amén. Posiblemente está luchando con un hijo o una situación, con algún familiar, algún problema de enfermedad, algo que está acabando con tu casa, algo que está destruyendo tu familia. Dios tiene poder para cambiar lo que tenga que ser cambiado. Amén. Y aun cuando caíste, cuando pecaste, cuando fallaste, Dios viene para hacer el cambio. Pero Dios no viene para perdonarte y dejarte igual.
Dios viene para cambiarte, transformarte y hacerte revivir de nuevo para la gloria de su nombre. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Y gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Amén. Y gracias por su muerte en la cruz. Y gracias por la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por la obra de los ángeles. Y gracias, Señor, por la oportunidad de presentarnos ante usted para darle loor, honra y gloria al estudiar su santo libro. Dios querido, como ministro del Evangelio le ruego una bendición abundante sobre estos padres y madres que han pasado al frente. Amén. Pero aquellos y aquellas que también han tomado la decisión en cualquier lugar de la tierra. Señor, han decidido entregarse a usted. Han decidido reconciliarse con usted. Han decidido creerle a usted, Señor, y aceptar las condiciones que usted ponga. Han aceptado que el Espíritu venga a sus vidas para que haga los cambios necesarios. Señor, que el Santo Espíritu venga con su espada bendita y corte, rompa, quiebre todas aquellas cosas que ofenden su nombre. Que las personas que nos conozcan puedan decir de nosotros, verdaderamente este hombre, esta mujer, es un hijo, una hija de Dios. Que nuestro testimonio sea tan limpio, tan puro y tan fiel, que ellos sí se sientan inspirados para venir a escuchar su palabra y entregar sus vidas a Cristo Jesús. Amén. Señor querido, en esta semana rogamos el derramamiento de su Espíritu en cada uno de nosotros, que la lluvia tardía sea una experiencia real y que en este lugar se vean señales, maravillas y prodigios para la gloria de su nombre y para salvación de sus hijos. Perdone, Señor, nuestras faltas y pecados. Inspírenos y motívenos a estudiar su palabra y a mantener una comunión estrecha con usted a través de la oración. Que cada uno de nosotros sea luz en medio de la oscuridad. Y cuando la semana termine, todos digamos verdaderamente a qué ha estado Jehová. Bendecimos su nombre, Señor, y lo alabamos. Y damos gloria y honra a su nombre en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.